Hola, buenas noches. Por si a alguien le interesa, tal vez ha visto en la necesidad de algún día, ¿no? Tienen un PDF y quieren juntarlo con otro PDF y con otro PDF, haciendo que el PDF, estos tres se convierten en uno solo. Claro, lo podemos hacer por comandos, pero a veces a mí me da error así al momento de encomillarlo, ¿no? No los juntaba bien. Y no salían bien. Entonces lo hice con Python. Y aquí vamos a correr. Bueno, este es el código. Sí, de Python. He usado Zenity también. Es como una ventana que aparece para ingresar el nombre del PDF final, ¿no?, que va a tener. Y es así, ¿no? Funciona así. Lo corro con Python. Digamos que me voy a documentos. Busco un PDF. A ver, vamos a ver si por aquí hay uno. No es muy grande. A ver. Vamos a buscar un PDF. A ver. Este PDF lo selecciono con un clic, y si quiero seleccionar otro, a ver, vamos a buscar otro, lo voy a seleccionar con control más clic, este, ya vamos a seleccionar este. Voy a seleccionar este de otro lado. A ver, este de aquí. Un momentito, un momentito. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar, a ver. Este es el PDF. Este. A ver, con otro, a ver, otro PDF. Ya, con este otro. Y le vamos aquí a abrir. Aquí nos está pidiendo que si le escribamos un nombre que va a tener el PDF final, le voy a poner hola, a ver. Sin el punto PDF. A ver, aceptar. Y se llama, el nuevo PDF es hola punto PDF. Y está ubicado en home JSSD, que es el nombre del usuario, y en documentos. A ver, vamos a ver. Está en documentos, ¿no? Buscar acá, aquí está. Aquí los ha juntado. Ay, son 381 páginas. Hijo de puta. Claro, hasta aquí es el último documento. Y esto, el documento unido es este de acá. Examen version. Con este otro. Estos dos PDF los ha juntado. Por comandos también se puede hacer, pero prefiero darles también esta parte gráfica, ¿no? ¿Qué les parece? Ahora sí, en vez de llamarlo por este lado Python,
podemos copiarlo, a ver. CP. En la ruta OPT. Vamos a poner sudo. Y ya, vamos a ver si está el ahí. En OPT, así. 2 PDF en 1, así se llama el archivo. Y para darle un atajo, vamos acá. Vamos a abrir el teclado. Atajos, bajamos, vamos a poner uno personalizado, atajo personalizado, voy a poner más, el nombre, ponerlo PDF, o varios PDF en uno, así lo voy a llamar, y lo voy a llamar, lo voy a llamar de esa manera. El comando va a ser Python OPT y cómo se llama 2 PDF en 1 se llama. Dos PDF en 1.py. Dos PDF en 1. Y le vamos a establecer. Vamos a elegir un atajo de teclas. A ver. Alt P. Alt P. Añadir. A ver, vamos a probarlo. Y llamamos a ver el, con, al P, al, a la aplicación. Ahí está. Está bien, home. Nos deslizamos. Si quieres deslizarse de izquierda a derecha, presionas la tecla Shift y la rueda del mouse. A ver, ¿dónde hay uno? A ver. Me voy a... A ver, documentos, acá en documentos. Por aquí debe haber algún... algún PDF para juntar. A ver, no, este es mucho. Algo pequeño para hacerlo más fácil, ¿no? La presentación. Ah, este es un boleto. Este con este otro. Con este otro. Iremos a abrir. O también podemos agregar otro tercero ya. Aquí. A abrir. Y le vamos a poner el nombre 3PDF. 3PDF en 1 para identificar más rápido y aceptar, y está en documentos. Entonces vamos a ver si hay uno por acá. Aquí está, luego ahí están. Ahí están los tres documentos. Un ticket de avión, este es un alcance de SSH, este es un currículum, un CV. Bueno, eso es lo que quería comentarles, ¿no? Esto ya está subido en mi GitLab. Se lo voy a compartir en el video. Va a estar. Y le dan aquí clonar, ¿no? Clonar, git clone.
y corren con el comando python 2pdf.py. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Hasta luego. Espero que a alguien le sirva.